¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Feliz día del amor y de la amistad. Como pudieron ver, este es un arma de canalizado, una secundaria de canalizado, la Nucor. Como pueden ver, fue muy efectiva, es muy buena y mata bastante rápido a niveles considerados, pues, altos y medianos. Esta build que acaban de ver es una build de estado. Ya se las muestro. Full estado, al 100%. Golpe de avispa, fuerza magnum para más daño. Torrente letal, difusión de cañón para multidisparo. Estados con sacudida y pestilencia de pistola. Para ese 60% de estado, bueno, llegamos al 100%. Y por supuesto, para aumentar el elemento que haya que colocamos predeterminado, pues, por ejemplo, el corrosivo es el más alto que tengo, así que lo subí, pues. Y como es canalizado y mete estado muy rápido, el calor en los enemigos con armaduras le reduce la armadura, entonces eso ayuda bastante a matar mucho más rápido. Como pudieron ver, este arma cuenta con muy poca munición, entonces coloqué aquí en el adaptador Exilus. Eso es opcional, claro, el munición mutación de munición de pistola. Eso es para que constantemente vaya agarrando municiones de cualquier tipo y la convierta en munición de pistola. Porque créeme que la munición de esta arma se te va así rápido, rápido. Entonces, esta build es de estado, mete bastante, bastante. Y bueno, tengo otra build que también mete bien, mete bastante, pero bueno. Ya les muestro y veo que espero que les guste cualquier helado. Vamos aquí con los enemigos altos para que tengan idea cómo pega. Ah, bueno, no les mostré la build. Lo mismo de aquí, lo único que cambia sería Gambito de Pistola Prime o el normal si lo tiene. Y mira hidráulica. Es lo que cambia. Quitamos el estado. Si los modé de 60-60 para que quede así a la mitad. Y bueno, aumentamos el daño, el corrosivo. Y bueno, veamos la diferencia. Seguramente se dieron cuenta de que no le coloqué rompeobjetivos a este arma, pues porque tiene un daño de crítico muy alto para de base 5.0. Eso es bastante, es más que suficiente. No hace falta el rompeobjetivo. Como pueden ver, mete bastante también. Y colocándolos con enemigos más razonables, pues, por decirlo así. Enemigos que podemos ver en niveles de enemigos que podemos ver cazando un liche o en incursión, también mete bastante, incluso más rápido. La verdad me gusta bastante. Siempre yo soy fan de las armas de canalizado, de las secundarias, pues, por lo menos el de la cámara de las King Kong. La Gaze, esa es de canalizado y bueno,
pega bastante. Como pueden ver, mete bastante esta arma. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Si llamo un Warframe de como Mirage, que aumenta el daño de las armas ya con su primera habilidad, se podrán ver que mata mucho más rápido, mete más, aumenta el daño. Y algo que me gusta de este arma es que tiene bastante área. Bastante área. No hace falta ni que apunte. Sí. Bueno, amigos, ahí la tienen. Sencilla, pero eficaz. A mí me gusta más la de estado, porque con el estado siempre le va a quitar lo mismo a los enemigos, no importa el nivel de que tenga, pues. Entonces, para mí que la del estado mete más, pues. Bueno, espero que les guste y hasta otra.